próximo evento de Ventana a Jazz Orlando será el 21 de diciembre, el domingo, y va a ser desde las 5:30 de la tarde. Me estaban preguntando la hora, 5:30, y para más información también pueden visitar, accesar Facebook a través de este nombre, Ventana al Jazz Orlando, y tiene toda la información, incluso pueden subir fotos, comentarios y mantenerse conectados a través de las redes sociales. Y tengo una noticia agridulce, mi gente, porque el alcohol está a la venta, pero es hasta las 9 de la noche, así que tienen que aprovechar. Así mismo es, a mirar el reloj. Te queda tiempito, pero poquito. Bueno, well, people have to say this in English as well. The next event of Jazz Ventana and Jazz Orlando is the December 21st, and it's going to be a Sunday, starting at 5:30. And if you want to have more information, you can go to Facebook, and the name is Ventana al Jazz Orlando, and you can also upload pictures, put comments, and you can be always informed about all the events, because remember, this is every month of the year. Every month of the year, they're going to be here in Lake Eola Park with music, jazz, different artists from around the world. This is an exclusive opportunity to really have the opportunity to listen to this great music, and it's free, that is the best part of it, and you can have a great time here in downtown Orlando and Lake Eola. Really quick, before we start listening to the next band, I'm gonna say thank you, special thank you to our sponsors that make this possible, así que rápidamente antes de que comience la próxima agrupación, quiero darle las gracias a nuestros auspiciadores que hacen que este evento sea posible aquí en nuestra región de Orlando. Y primero a Rones de Puerto Rico, Rums of Puerto Rico, thank you very much. Son auspiciadores número uno de este evento. También a la aerolínea JetBlue, muchas gracias, thank you to JetBlue. Downtown Orlando Development Board, Sistema Universitario Ana G. Méndez, Telemundo Orlando, by the way, I work there, one of the sponsors. Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando, Cartera Hotels, La Marqueta and Company, Yadira Bello Realtor y la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Así que muchas gracias a nuestros auspiciadores, pero más importante, gracias a ustedes, los fanáticos que están aquí presentes, que hacen que este evento sea una realidad. Thank you, most importantly, to all of you guys that make this possible. Thank you very much for your presence and continue enjoying jazz music. So, are we ready? Are we ready? Are we ready? Oh, actually, they're not ready. Sorry, guys. A little bit more. Well, like I was saying, thank you to our sponsors. Like I said, you could always access Facebook, Ventana al Jazz Orlando. Put up pictures. I'll be checking them out. And you can put comments. And you can even put suggestions of the event to make it better. By the way, the next event, that is December 21st at 5:30, is going to be a very special one because it's going to be with the theme of Christmas. So there's going to be a lot of surprises. Don't miss it. Remember, the date, December 21st. Les quiero decir que el próximo evento, que es el 21 de diciembre, es especial porque es en torno a las Navidades. Tienen que aprovechar porque va a haber mucha sorpresa. Allá atrás me estaban contando de las muchas sorpresas que va a haber aquí el próximo 21 de diciembre a partir de las 5:30 de la tarde. Bueno, chicos, ahora sí, ¡arranque! Thank you.
Good evening, everybody. Now we're going to move into something called danzón. So when I was very little, my father used to say, I have to play this. So we're going to play danzón and cumbia. Thank you.
tocamos era Big Chief, que es una composición de Earl King de Nueva Orleans, que le hizo famoso el Professor Longhair, y nosotros le mezclamos una plena a la música de Nueva Orleans. El segundo número, el Dance Song de Abelardo Valdés, que todos ustedes conocen. Y ahora vamos a tocar una composición del famoso compositor cubano Chucho Valdés, mambo influenciado. Y con nosotros está invitada Nora Lee García. Profesora de flauta en UCF. Thank you.
Rosy Rodríguez, Marco Alcorotes. Buenas noches, espero que la estén pasando bien. Quiero presentar, aparte de los músicos, en la batería tenemos a Dimas Sánchez. En las congas y percusión, Omar Perdomo. De Cuba. En el piano, TC, con Vasco. Mi nombre es Aurelio Malavé, estoy en los saxofones. La próxima pieza que vamos a interpretar es una pieza que yo escribí, que está en la última producción que nosotros hicimos. Si la quieren, está por ahí, Dima, pregúntenle a Dima. Está a la venta. Gracias a La Ventana Jazz por tenernos aquí. Este es un grupo, como quien dice, esta es la primera presentación de nosotros como grupo, desde que nos formamos. Hemos puesto un trabajo enorme para poder poner esto together. Ponerlo a sonar. Espero que les esté gustando. La próxima pieza se llama Bufándola. Gracias. Thank you.
Esta canción que pasó se llama Charlie, de autor puertorriqueño Kiko Ortiz. Y previa a esa, pues, Bufándula, composición de nuestro Jorge Malabé. Ahora vamos a bajar un poco el tono y nos vamos con un bolerito de Chucho Valdés, Claudia, invitada Lorali García. Gracias.